Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a su taller de carpintería Creaciones Barberas. Fíjense, estamos instalando esta bonita cocina y siempre que vamos a colocar las puertas, pues muchas veces es un poco complicado colocarlas siempre a la misma medida, tienen que quedar, ¿verdad? Entonces se me está ocurriendo, amigos, hacer una plantilla el día de hoy para ya no andar batallando de esa manera. Vamos a hacerla para que todas nuestras puertas queden a la misma altura, ya sea un centímetro, dos o al ras para este lado. Eso depende de los gustos o de cada cocina que vamos a realizar. Yo le voy a hacer que quede un centímetro abajo de este canto. Nos va a funcionar para colocar las puertas al lado derecho y al lado izquierdo. Así que rápidamente, amigos, comenzamos. Bien, amigos, y vean nada más lo que vamos a necesitar. Son 4 pedacitos de madera de pino. Tenemos obviamente aquí el pegamento y con nuestra pistola y clavos de 1 pulgada vamos a sujetar nuestras piezas. Son 4 piezas, como les digo, todas tienen 12 centímetros de grosor. Estas 3 piezas, amigos, tienen 12 centímetros de largo. Esta tiene 20 milímetros de ancho, esta 25 y esta 35. Esta es igual de ancho que esta, son 20 milímetros. Bien, con estas 4 piezas, amigos, vamos a hacer nuestra plantilla que funcionará perfectamente. Y vamos a comenzar a armar, simplemente vamos a aplicarle pegamento y a unir nuestras piezas. Ustedes van a observar cómo es que lo hacemos. Está bien fácil de realizar, amigos, y el resultado ustedes lo observarán, también funciona perfectamente. Bueno, eso es lo que yo creo porque es primera vez que la estoy haciendo, pero ya lo vamos a ver. Y esta pieza, amigos, así la vamos a colocar. Vean. Entonces igual aplicamos pegamento. Bien, ya tenemos pegadas nuestras piezas. Vamos a dejarlas simplemente que el pegamento haga su trabajo unos minutos para poder colocarle unos clavos. Continuamos. Bien, ya está un poco seco nuestro pegamento. Vamos a poder clavarlo y sin que se nos mueva. Vean. Eso, este lado, y está listo para la prueba, amigos. Vamos a ello. Esto nos va a servir para cuando dejamos así un bastidor por la parte de afuera de la cocina. Pero también podemos hacer una como para este tipo así, cuando queremos que queden a ras de abajo, también la podemos hacer, más adelante lo veremos. Pero vamos ahorita con la prueba de nuestra plantilla que acabamos de realizar, vean ustedes, pues simplemente la colocamos como ya vieron, esto está a la medida de aquí y es de la forma que se agarra, vean, ahí está, y queda suficientemente macizo, amigos, para soportar cualquier puerta. Vean, y ya simplemente vamos a tomar nuestra puerta. Tomamos nuestra puerta, amigos, y vean, y uno solo puede trabajar. Esto es lo interesante. Vean,
Esto es lo interesante de la plantilla, que uno solo puede trabajar. Si traes un chalán, pues obviamente mucho más fácil. Y yo que estoy alto, alcanzo hasta acá, pero si no, necesitamos una escalera. Fíjense, ya pusimos dos tornillos y simplemente lo vamos a levantar para acá. Y ya quedó. Para este lado también funciona. Aquí está, podemos recargar nuestra puerta. Ay, quedó, mis chingones. Aquí nos aseguramos, amigos, que siempre va a tener la misma distancia un lado que el otro. Eso es lo bueno de esta plantilla. Bien, vamos a cerrar las puertas. Vean. Entonces, amigos, lo interesante de esto, pues, que no vamos a tener ningún problema ya para que nuestras puertas queden alineadas todas. Todas queden a la misma altura. Así que, amigos, ojalá puedan acompañarme, ojalá puedan seguirme, suscribirse al canal. Nosotros estamos comenzando apenas, tenemos mucho que aprender. Y también no se olviden dejar su comentario o cualquier crítica. Aquí aprendemos todos. Esto es todo por hoy. ¡Listo!